de la Santa Iglesia Catedral. Pues ahí están viendo, gracias a las imágenes que nos ofrecen los compañeros del Cabildo Catedral, esos últimos tramos, esos últimos pasos del palio de la Hermandad del Prendimiento por la carrera oficial, el palio de Nuestra Señora de la Piedad. Ha sido un Martes Santo pletórico, el tiempo ha acompañado a las hermandades del Martes Santo en Córdoba y nosotros les hemos ofrecido todos los detalles de este Martes Santo, tan singular y tan colorido y popular en la capital cordobesa. Todo ha sido gracias a los compañeros que, como les llevo diciendo toda la tarde, hacen un gran esfuerzo, este equipo humano, por llevarle a sus casas estas imágenes para que puedan sentir y vivir la Semana Santa de Córdoba en ese servicio que está dando una mezquita televisión a todos los cofrades cordobeses, a los que no pueden estar aquí, a los que por alguna causa de fuerza mayor no pueden disfrutar de los olores, del sentimiento, de la fe de Córdoba. Aquí tienen estas imágenes, como les hemos dicho, gracias a todos nuestros compañeros de Onda Mezquita Televisión por este esfuerzo, porque todo esfuerzo, gracias al cariño que están transmitiéndonos, tiene su recompensa. ¿A qué les habla? Una mera transmisora de información, Rocío Puebla, les agradece que hayan estado ahí al otro lado de las pantallas una noche más. Mañana más, mañana mucho más, de Córdoba y también de nuestra provincia.